nombre es Julian Grames y en este caso traigo las noticias justamente de Dota. Realmente no estoy haciendo muchas noticias porque no hay mucho de lo que está pasando. El hecho es el siguiente: después del Internacional, para ahora, se fue armando y lo que sería el circuito de Dota. Y por suerte, el 15 de septiembre tuvimos una noticia muy buena, en la cual justamente se da aviso del Dota 2 Pro Circuit. Es verdad que seguramente ustedes en otros canales han visto que se está jugando tal cosa, se está jugando con el doctor. En realidad lo que se están jugando son calificatorias. Calificatorias abiertas, calificatorias cerradas, y justamente es más, hay algunos torneos mayores o menores donde todavía no se terminan de informar todas las invitaciones que van a esperar. Porque todo se está armando. Es más, en este justamente post que está en lo que es el blog de Dota, que es la única información oficial que tenemos con función Dota, 15 de septiembre, estamos a 16, esto fue ayer, y justamente se informa principalmente que ahora, después de los coronados Team Liquid, Internacional, no sé cuánto, el AX del Champion, bla, 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 pero hablan justamente del Dota 2 Pro Circuit. El hecho es el siguiente: la fase 1 de registración termina recién el 22 de septiembre. Entonces todo lo que pase antes del 22 de septiembre es ble, los equipos realmente no están formados, por consiguiente no están consiguiendo puntos para el Internacional, están jugando torneos o calificatorias que son abiertas. Es llamativo que estén jugando calificatorias sin haber cerrado los equipos, pero dada la situación que es una instancia nueva dentro de todo, donde va a haber 11 Majors y 16 Minors. O sea, voy a explicar correctamente qué es lo que pasa. Había hablado Dota de 11 mayores, torneos mayores, y 16 torneos menores. ¿Bien? Sin embargo, justamente agregaron más. Está bueno. O sea, va a haber más torneos que van a dar puntaje para el Internacional. Eso significa que toda aquella persona que lamentablemente no trabaje en el circuito correctamente de Dota, que sea de un equipo medio pelo o un equipo donde no esté trabajando para dentro del circuito que domina Dota por el Internacional y para el Internacional. Recordemos que el Internacional hasta ahora significaba todo lo que buscaban los profesionales. El Internacional le puede dar el dinero necesario que pudieron haber ganado en 2 años. Por consciente, todos los jugadores solían primar y seleccionar justamente a capitanes sobre equipos en instituciones. Bueno, actualmente, en octubre recién, vamos a poder empezar y decir, bueno, va a empezar la fase 2. El hecho es el siguiente: hasta que no se termine de resolver justamente esto del lock, lo que hay ahora es ple. Hubo cambios en los equipos, cambios espaciales, y lo más probable es que cuando se bloquee justamente el roster vamos a tener los equipos bien armados. Lo más probable es que actualmente los cambios van a ser mínimos o casi nulos, debido a que todavía ya se están jugando calificatorias importantes con respecto a esto. Bueno, lo bueno es que ahora claramente la idea de Dota es decirnos, muchachos, del 2017 hasta el 2018 esto es lo que se va a hacer, así se va a armar y esto es justamente que se va a desarrollar. No hablaron, eso sí, de una segunda instancia en la cual se va a poder cambiar el roster. Lo más probable es que sí sea así, que no bloqueen el roster durante todo un año hasta el próximo Internacional. Aunque puede darse algunas situaciones, sin embargo, si vamos a los papeles de lo que venían hablando anteriormente se había hablando o se hablaba principalmente de lo que sería cambios de rosters en el medio. Así que lo más probable es que ahora tenemos uno, tendríamos otro justamente en la mitad del roster y uno al final. Y recordemos justamente que el puntaje no es para el equipo, es para el jugador. Bueno, lo que está hablando justamente son y se están presentando aquí lo que serían las fechas que hay. Entonces, del 11 al 15 de octubre, Star Ladder, que es una menor, da 300 puntos. Del 19 al 22, 300 puntos el PGL. Y miren lo que son las mayores, que dan 1.500 puntos. 1.000.000 en premios. Y justamente del 26 al 29 de octubre. Las tres que tenemos que mirar justamente son la PGL, la Star Ladder y la SL. El resto no importa realmente lo que están jugando. Y se están jugando las calificatorias de estas. Hay algunas por ahí dando vueltas que se vio que se están jugando algunas cosas chiquitas. Sin embargo, todavía hay algunos que están pendientes en función de resolver quién las va a jugar. Sin embargo, tenemos Epicenter, ESL, Perfect Workers, China, son los servidores que tienen en Chile, Star Ladder, Mondak, por ejemplo, acá tenemos una menor, que lo más probable es que ya fue informada hace poquito. Pero estamos hablando de enero.
Pero lo que tenemos que mirar es principalmente esta mayor, que es la importante. El resto, todo picoca, 300 y 300 puntos, no creo que se arranque en la cabeza. Es más, en una noticia anterior, justamente Virtus Pro, que tenía jugadores en vacaciones y no podía jugar calificatorias, dijo: en realidad las menores me importan un corno, las menores vamos a jugarlas recién al final, si es que vemos que nos falta, por así decirlo, puntaje para entrar. Pero fíjense que al final tienen una de 2250, otra de 1500 y 1500, así que lo más probable es que sí, todo, como está planteado y lo estuve mirando esto, es como, bueno, sí, al principio vamos a ir carburando un poco, pero al final acá hay 3.000 puntos en juego. Acá hay otros 3.000 puntos en juego. O sea, y estamos hablando que es abril, marzo, mayo, junio. Y en junio no sé quién. O sea, esto, 1.500.000. Se van a arrancar la cabeza y está pendiente. No sé quién corno lo va a armar. Sin embargo, justamente es importante. Y mírenlo un poco para poder ver las fechas. Está explicado justamente que la distribución correcta con todos los puntajes, todo bla 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 bla. Es muy probable que esto ya haya sido discutido con los equipos principales, con algunos jugadores. Los equipos todavía no están presentados y los jugadores tampoco. Y lo más probable es que acá en esta ventana vamos a ver los puntajes que juntaron los jugadores, lo cual va a ser muy piola y algo muy interesante y muy nuevo. Lamentablemente, en lo que justamente es el parche de Dueling Fates y cuándo van a salir los héroes y todo eso, estoy un poquito cansado que me pregunten eso. ¿Cuándo salen los héroes nuevos? Una mano en el corazón. Un héroe nuevo no necesariamente va a cambiar el Dota. El mono justamente era un personaje que cuando salió, a mí personalmente también, se me llenó el culo de preguntas como diciendo: este es el único personaje de Dota que te puede atacar detrás de la torre. Vos estás en tu torre, contento, y el tipo te salta de los árboles y te ataca. Vos decís, what the fuck? Bueno, obviamente ahora nerfeado de por medio, el mono no está tan piqueado, no tiene buena presencia a nivel profesional, por consiguiente no es tanto. Dos personajes es muy improbable que cambien el juego. Sin embargo, parches sutiles, pero importantes, diría como una operación de cambio de sexo, son como 7.0. Eso sí son joda. O sea, esos sí son importantes. Realmente, cuando sale un héroe no es muy importante, no es algo nuevo. Shine es importante, que Roshan se cambie de posición es re importante. Un punto más de armadura a las torres, eso es re importante. Pero lamentablemente el Dota se caracteriza porque los cambios sutiles son los más profundos y los que realmente cambian el juego. Y los cambios profundos, como un personaje nuevo, pueden pasar al olvido. Por el amor de Dios, ¿dónde está el Arwarden? Winter Weaver apareció en un momento y después desapareció. O sea, el mono es como el Monkey King, es como Así que por ahora, lamentablemente, y a mi gusto es un error de Dota, no tenemos fecha para Dueling Fate, no tenemos fecha para nuevos personajes, no sabemos realmente el contenido en cuestión. Sí sabemos que la comunidad está pidiendo a gritos cambios en muchísimas cosas y es muy probable que haga un video y un videolog en función de qué cambios hay que hacer y dónde hay que hacerlos. O para mí, voy a juntar. En realidad, por mí, el Dota está bárbaro como está. Sí, saquen parche, modifiquen, sumen un más uno a la armadura, un más dos a la armadura, todo bárbaro. No hay problema. Sin embargo, justamente hay cambios que se están juntando en Raid mucho y he escuchado mucho de la gente, muchas quejas en función a qué necesita el Dota. Bueno, vamos a justamente ver lo siguiente. Ahí vamos. Recuerden la Liquid, en Wikipedia, Star Ladder. Acá tenemos, por así decirlo, esta es la Star Ladder y League Season 3, bla 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 bla. Es una menor. Obviamente, esta es una de las menores. Desde acá les conviene seguirlo. Por ahora, mientras el blog no termine de decir todo, estamos hasta ahí. Esta es la PGL que teníamos en cuenta. Fíjense que la PGL reparte todavía, es más, no está totalmente informado esto, pero ya se han hecho las calificatorias, así que se podría estar atento sobre esto. No estamos totalmente seguros específicamente. Lo más probable es que se puedan ver los partidos dentro del cliente. Bueno, a su vez hay una instancia bastante importante en la cual se estuvo viendo pedidos o situaciones bastante interesantes en función al parche de Noobs. Hubo un parche justamente donde estimulaban jugadores nuevos. Sin embargo, después del parche hubo muchas quejas. Era de esperarse. Si mezclas jugadores viejos con buena de que son buenos, ¿no es cierto?
o en su efecto saben jugar o no son violentos, y los pones con jugadores nuevos, o pones jugadores nuevos sin administrar correctamente lo que serían los Smurfs, que los Smurfs son aquellos que tienen otra cuenta o están subiendo una cuenta para poder jugar Ranked, para poder venderla. Si no resuelves el problema de venta de cuentas, lo más probable es que haya muchísimos problemas sustanciales sobre estos. Así que actualmente justamente hay algunas notas en función a esto. Hay algunos profesionales que han hablado sobre el tema, de cómo resolver algunas situaciones. Sin embargo, justamente en pocas palabras, les recuerdo o les recomiendo que estén atentos a los parches que vayan a salir, porque lo más probable es que si hay tantas quejas sobre estos, haya justamente un cambio sustancial sobre el tema de cómo se administrarían principalmente este tipo de hechos. Bueno, acá está justamente el anuncio de esta nueva menor, que sería el Captain's Draft 4.0, que lo hace Dota Cinema o Mundaka en su efecto. El hecho es que son menores, así que no es la gran cosa. Claramente casi todos los que hacían antes torneos ahora o son mayores o son menores. Significa que tiene algún tipo de sentido. Eso fue bueno. Yo pensé que Dota iba a dejar algunos torneos afuera. Es muy probable que haya dejado torneos afuera. Sin embargo, los principales justamente están acá. Estamos hablando que este es en enero recién, del 4 al 7. Así que continuamos con eso. La SL es una mayor, la que realmente hay que prestarle atención es a la SL. No se confundan mucho en función de los otros torneos que no hablan mucho. Estamos hablando de que son 300 puntos contra 1500. El hecho de la cantidad de puntaje que se reparte. Este es el SLE Invitation, que ya se había hecho las calificatorias. Y por ahora estamos esperando. Yo personalmente lo que estoy esperando es que el 22 de septiembre, y justamente también de acomodarse todos los equipos y todo bien, y ahí justamente vamos a ver qué equipo vale la pena mirar, o vamos a hacer un pequeño análisis por encima de todo. En lo que respecta al parche, todavía no tenemos ningún tipo de noticia. Lo más probable es que el 18 de este mes, falta poquito el lunes, debería sacarse un parche en cuestión sobre esto. Sin embargo, Dota está cambiando la época. La época típica de parche que sacaba Dota era en el jueves. Sin embargo, lo modificaron hace unos meses, son los domingos. Así que puede ser que haya un parche grande el domingo. Y el, justamente con respecto a sacarlo del compendio. Así que es muy probable que ya para el domingo se vayan despidiendo ustedes, muchachos, del compendio. Y el 18 justamente ya no lo tengamos. No sé. Sin embargo, es muy probable que el 18 tengamos alguna noticia. Bueno, recuerden suscribirse, comentar, dedos para arriba, dedos para abajo. Es bastante importante esta noticia. Si quieren, échenle una mirada al blog de Dota. No creo que el cliente todavía tenga noticias con respecto a esto. No lo encontré dentro del cliente. Sin embargo, lo más probable es que para el 18 ya aparezca una ventana importante que diga: muchachos, Dota Pro Circuit, mírenlo. Me gustaría justamente ver eso. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego.